Sí, ya que tú sin máscara, entonces no son tres pues de aquí ya están. Ok, de la montaña invitó a otros fantasmas que viajan como los artistas a venir. Entonces cuentan esa historia y representan a esos espíritus, esos fantasmas que no son dioses, son fantasmas. Diferentes fantasmas que hasta con los niños. Fantasmas como Tengu, así mismo así. Y bueno. Este puedo tener una pequeña explicación de eso, o externamente. Una explicación de eso, para tener la lista. A mí se pasa. Es la historia de Elephant Thompson, Elephant Thompson y Aparicio. Elephant Thompson es el video de Lila, que no le importa la lluvia, está aquí así, el poder de manera Tengu que arregla fluir.
Levanta un importa la lluvia, se está haciendo su, la promoción de esto. Tal vez es que están cuando no están disfrazados, aquí los vemos. Y vemos cómo está los fantasmas. Chica, on le chemin métage.
Ah non, Udon. Donc il y a tous les mots. Ah voilà. Donc il y a et Anko aussi. Ah oui, ok. Ouais. D'accord, d'accord. Donc il faut faire ça. El performance en la calle, verdaderamente emotivo. La calle de Peabody, de pronto van a aparecer sus personajes. ¿Qué? ¡La pérdida! ¡Viva Sanka! ¡Ay, de calidad! ¡Cuerpo de que yokai! ¡Yokai! Phantom de Yuki-san. Yuki-san, ya. ¿Quién se llama Yuki? She called Yuki. His name? Yuki. Oh, wow. His name, Yuki. Where you come from? Russia, Moscow. Oh, that's fantastic. You're from Mexico. Nice. Oh,
tiempo. Han iniciado el viaje de Japón a París. De los artistas que viajan
sin boleto. Los artistas ya están locos. A causa del poema, a causa de la chica. On est seulement au milieu de voyage. Il n'y a aucune légende. Mais toi, Amanda, que es-tu ici? Watashi? Watashi? Watashi, Watashi, ni koko desu ka? Tu ne t'es jamais habité. Venir. Ta légende t'enlève. Un étoile. Lève. Fantástico. Merci.
Yo. What are you doing here? You can come along. Come along. Cada uno de los fantasmas está diciendo cómo es que cruzaron e hicieron el viaje. Los tamagos son muy famosos fantasmas. Durante el performance han recogido las hojas que tiraron. Je suis en voyage, au milieu de voyage. Es un viaje esto. La vie. Ah,
Cost. Côte d'Ivoire. And where did you go? We don't know. Yes, I don't know. Because I don't know where you go. Where are you? I am Swiss Moroccan. I'm from Swiss Moroccan land. Where do you go? To heaven? No, to the moon. To the moon! I wanna go with you. I wanna go with you. How about you? Bravo! 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 Bien! Bien! Thank you! Thank you! Thank you! With you! De México. Yo vengo de México. 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 Yo soy mexicano. Where did you go? México. La última vez que nos fuimos fue en un bar. Sí, lo recuerdo. Bueno, mira. ¿Cómo estás? ¿Cómo es que te llamas? ¿Héctor? No, Francisco. Francisco, yo me llamo Paul. Sí. Bueno, pues estamos en esta presentación y ya viste que aquí... She don't know because I don't know too. Thanks you, merci beaucoup. So, I remember I had to go now. I had to go now because I am just see Emilio de Voyage. So, I have to go. Everybody, adieu. Bon continuation. Bon voyage. Everybody, adieu. Bon voyage. Bon voyage. Thank you.
Thank you.
Domo arigato, Yuri. Domo arigato gozaimasu. Conocimos ayer en un performance en Chesanel con Taka y con Luigi. También habla español. Y hemos tenido una convivencia fantástica en este performance aquí en París. Quiero comer lomo. No, Maricón, no hay más. Luigi, dime cómo son los caracoles. ¿Vives en París? Sí. Bien. Yo creo que es también descubrir toda la riqueza cultural que ofrece París. Y que muchas veces pues pasan la pregunta, ¿no? Porque como tú me decías, creemos que los japoneses son todo corrupción. Y ya ves que pues... Sí, aparte que me encanta el San Juan de Rivoli porque es como un lugar abierto para diferentes disciplinas artísticas. Y es un lugar abierto para que diferentes artistas puedan venir y exponer sus obras de arte. ¿Cómo te llamas? Paola. Paola. Pues yo le voy a decir a Paola que vamos a traducir eso también al japonés para presentar la idea de lo que somos. Y bueno, te agradezco mucho, Paola. Si te quedas un artista japonés para tocar el acordeón y un español la tocar. ¡Ah, genial! Y además otra cosa te digo, van a tocar tu música brasileña. En un ratito voy. Creces bien. Bye, bye. Adiós.